¿Qué tal? Hoy con la moto de mis sueños. Esta moto me tiene nervioso desde que la conocí. Nada más y nada menos que la RD400, pero no es una RD400 común y corriente, que ya de por sí son muy raras. Esta es una del año de 1980. ¿Y por qué es especial de 1980? Hasta el 79 fueron aceptadas para transitar sobre las calles de Estados Unidos. Después de los 80s hubo varias restricciones en Estados Unidos para circular en motos de dos tiempos, así que la RD400 después de los 80, si ustedes las ven, la ven en países distintos de Estados Unidos. RD, tremendamente poderosa, se siguió produciendo después de 1980, pero las icónicas son las producidas entre el 77 y el 80, 81 tal vez, llamadas, no sé si bien llamadas o mal llamadas, la muerte blanca o la viuda negra, y resulta que estas motos se apodan así porque eran tan potentes o son tan potentes y tenían una suspensión un poco rígida, una frenada no apta para la fuerza y la velocidad final. Y entonces a los conductores y a los pilotos en los años 80 corrió varias muertes porque no se ajustaba muy bien a las curvas. Entonces digamos que de ahí viene el apodo, o bueno, eso fue lo que pudimos averiguar de por qué se llaman las muertes, la muerte blanca o la viuda negra. Esta es una Daytona Special, y en Daytona es en el homenaje a las carreras de Daytona donde este modelo se volvió muy popular. Aquí yo les voy a traer a un man que sabe muchísimo de estas motos, y les cuento, está también enfermito como todos ustedes que nos ven, como todos ustedes que nos siguen. Manuel, vení para acá, Manuel. ¿Cómo estás, viejo Manuel? ¿Qué, hombre? ¿Cómo vamos? Aquí les presento a Manuel, el orgulloso propietario, y yo soy de las personas que poco siente envidia, pero de verdad es que esta bendita moto es una locura, Manuel. ¿Qué nos contás de esta moto? Hermano, entonces, ¿qué te puedo contar? Esta moto la compré hace más o menos unos 10 años. Ajá. Sí, la moto la compré vuelta a nada. Es decir, lo único que le servía a esta moto era las carcasas del motor. Estas motos, las RD tienen una particularidad, y es que el número de motor es exactamente igual al número de chasis. Sí. Entonces, así se dan cuenta si han cambiado o no han cambiado alguna vez el chasis. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues eso es este tema para todas las motos. Cuando pasa esto, pues valoriza las motos cuando, sí, cuando empatan. Sí, bueno, sí, sí. Le servía el motor, le servía el chasis, le servían los rines y pare de contar. Compraste lo único que no se podía arreglar, pues, mejor que dicho, era lo único, alinear los y números. Lo más importante, que tenía papeles. Okay. Eso fue lo más importante, que tenía papeles y que se podía hacer un traspaso. Y pues ahí empiezo. La verdad, esta fue mi primera restauración. Ahí empiezo, siempre había querido restaurar algo. Ajá. Y el carro no me cabía en la sala, hermano, entonces, ajá, tocó empezar con esta. Sí, sí, sí. Entonces, y ahí empezó conseguir partes. Es bien difícil conseguirle partes, sobre todo a esta. Ahorita dijiste una cosa y le dijiste a esta que esta es la Daytona Special, ajá, ¿no es cierto? Y aquí en Colombia a todo el mundo le dice la Daytona Special, ajá, pero la Daytona Special, lo que yo conozco y lo que he averiguado y lo que hemos hablado pues con los foros y todo, no salió en Colombia. Ajá, sí, no, aquí no se vendió. Aquí no salió. La Daytona Special es única de Estados Unidos. Sí. Esta no es una Daytona Special. Esta es una RD. La Daytona Special es RD400F y solo, sí, salió en el 79. Sí. Esta es una RD400G. G. Porque ya venía A, B, C de acuerdo al año, ¿no? Venía C, D, E, F y G.
El último año fue la G, que salió, aquí en Colombia salieron unas, salió en pues Sudamérica, salió en Canadá. Todavía podían rodar las dos. Todavía podían rodar, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con esta moto? Que si, obviamente aquí estoy cometiendo un sacrilegio, pero estas calcas, este vestido de esta moto, es de la Ayton Special. 79. Es 79. ¿Por qué se lo puse así? Porque me parece que es mucho más bonito que la RD400G. Pero tengo otro tanque original. Estas tapas, como las ven aquí, no son originales. Estas tapas son hechas en fibra de vidrio. Me las hicieron en Bogotá de las originales. Las originales están ahí guardadas bajo llave, ¿sí? Para que no vayan a perder, para que no se vayan a rayar. Porque las originales sí las voy a pintar y voy a tener el vestido original de, la, de esta moto y esta que me gusta más, que es la de la Ayton Special. Sí, sí, además que es como la, la que todos tenemos en la mente, la que todos conocemos. Ok, entonces tenemos el vestido de la 79, pero es una 80 RD400G. Y tiene el vestido de una RD400F, que es la Special. Así estamos claros. He corregido aquí mi imprecisión. Bueno. Pero de resto, ya de resto, o sea, eso es lo único que tiene Ayton Special. Ya, es decir, las calcomanías, no más, porque el color es el mismo, ¿sí? Solo las calcomanías. De resto, es una RD400G modelo 80. Estamos hablando del todo lo demás. De acuerdo, de acuerdo. La compraste hace 10 años. ¿Cuánto te demoraste en prenderla? ¿Cómo ha sido el proceso de restauración de la moto, viejo mano? Estas motos, lo malo es que no, las poquitas que quedan en Colombia, igual hay muchas en Colombia, pero están vueltas nada. De esta moto, cuando la compré, me entregaron esta moto y me entregaron un chasis de una 77 y un motor de una 77. ¿Y se ajustan entre el chasis es el mismo? El chasis, no. El chasis de la 76 a la, 70 y, a la 78 son igualiticos. ¿Sí? En la 79 y en la 80 cambiaron el chasis en que los posapiés, la 77 los posapiés van por debajo, ¿sí? Y esta ya van en esta forma en el chasis, encima, ¿sí? ¿Listo? También los puntos de agarre de los exhaustos son diferentes, ¿sí? Pero uno le podría meter un motor a esta de una 76-77. Lo único que cambiaría ciertas pendejas, por ejemplo, esto, los posapiés y ciertas cosas. Pero yo podría meter esto en una 76 o viceversa. Entonces lo que está contando que conseguirles piezas es muy difícil porque todas están vueltas, nada. Me salió un motor de segunda en el Huila, lo compré, ¿sí? Porque el motor tenía una cosa que no tenía ninguna de las dos y era esta tapita. Solo por esta tapita, que es la que tapa el autolube, ¿sí? El autolube, pues, como saben, pues, la Yamaha fue la que se inventó la forma de que no había que ser premezcla. Sí, de acuerdo, y de hecho esa fue la gran innovación en los 80s de... En las RDs. En las RDs. Creo que las DTs también tienen, creo que las DTs también tenían... No había que echarles premezcla, sino que... El aceite va en un tanque acá, ¿sí? Ella tiene una bomba. Y si ven aquí en los carburadores, tiene unas entradas que son las entradas de aceite. Entonces tiene una acá por acá y otra por acá. Claro. Como saben, pues esta moto es una moto 400 centímetros cúbicos, dos cilindros. Dos tiempos. Empecé a conseguir partes. Obviamente, todo el mundo sabe pues, que para arreglar una moto de verdad, pues eso toca buscar en Estados Unidos, toca buscar en muchas partes. Entonces, afortunadamente me conseguí un señor en Canadá, que es un viejo. Es un viejo, me acuerdo del nombre, eso fue hace como 7 años, y allá las corren, las corren, son de carreras. Y hablando con él, lo llamé, o sea, eso no tenía ni WhatsApp, no tenía nada, pero el man se entusiasmaba pues de hablar, y pues puchica, me mandó cilindros, culata, los exhaustos, ¿sí? Estos exhaustos tienen una particularidad, que vienen estampados con un 2R9, ¿sí? Esos son los únicos de esta 400G. ¿Sí? Las del 77 al 76 vienen estampados 1-0 o 1-1 y cambian un poquito. Se supone pues que entre vas avanzando los años, pues van mejorando las motos, ¿sí? O los carros, ¿sí? Lo que falló aquí lo van arreglando. Entonces, prácticamente esta se puede decir que era la RD400 más óptima. Pues, sí. Los puertos de la, los puertos el tope de los cilindros, como de la evolución de la RD. Dicen que supuestamente esta es la que más anda en su estado original. La G. La G. Pues es la que más anda en su estado original. Y ya sé por si andan, ¿no? Anda sabroso. Entonces, nada, se le consiguió. Me mandó los exhaustos, me envió la silla. La silla es dificilísima de conseguir, la parte metálica de la silla.
con su espuma. Esta es la espuma original. Ok, ¿sí? Ok. Esta es la espuma original que obviamente se le hizo una refracción para que quedara suavecita, pero es la espuma original. Si vos la volteas, vas a ver las hebras de abajo, sí, que son las originales. Las tapas y la cola. Es decir, estas tapas de plástico de los lados son imposibles o carísimas de conseguir si las buscan. Como dije, estas son de fibra de vidrio, quedaron espectaculares, ¿sí? Sí. Pero las hice hacer para poder andar en ella relajado, ¿sí? No hacer que me caiga o algo. Y las pierdas. Porque, pues, la verdad son para usarlas, ¿no? Sí, y se lleguen a partir o algo, y las originales, como dije, las mando a pintar originales, ya, las tengo allá guardadas. Esa es para cuando sea un museo, para, sí, cuando sea una exposición o algo así. En esa época no tenía mucho conocimiento, pues, de mecánicos y temas. Uh-huh. Siempre me gustaban las motos, pero, sí, pues, no estaba metido en el tema. Y yo vivía en Bogotá y uno de los problemas grandes era estas motos, los cigüeñales son prensados, uh-huh, ¿sí? Creo que las de test también son, sí, prensados. Entonces, pues, cuadrar esos cigüeñales es un arte. Sí. Y nunca supe quién me hiciera eso. Lo llevaba a todas partes, ellos en ningún lado me averiguaban. Ahorita ya conozco, ahorita en Medellín hay una gente que hace el tema y lo hace, y parece que lo hacen muy bien. No sé si no lo he hecho, pero pues me han dado recomendaciones. Pero me tocó mandar ese cigüeñal a Estados Unidos, donde un genio, pues, que era el duro para eso. Sí. Me remanufacturó también la bomba de aceite. También son difíciles de conseguir y dependiendo del año tiene un punto rojo, un punto verde, un punto rosado, me puedes explicar, uh-huh, y da más aceite o da menos aceite. Ok. Entonces era para que la cuadrara y para que le remanufacturara, uh-huh, para que la dejara cuadrada esta moto. Ya. ¿Sí? O sea, hoy mecánicamente la moto está bien. La moto está muy bien. Es okay. Más, esta moto la terminé de arreglar el año pasado, ¿sí? Se logró hacer ya los traspasos, pues porque ya se le sacó tecnomecánica, se le sacó SOA, uh-huh, mandé, simplemente me fui a sacar los traspasos, ya quedó a nombre mío, y desde que arreglé el motor la he estado despegando. Entonces, ya, en este momento solo le he metido 419 kilómetros, millas. Ah, millas, sí. Millas. ¿Por qué millas? Porque este reloj no lo he podido conseguir en kilómetros. Ya. ¿Sí? Ya. Ese reloj es gringo. Ya. Entonces, está en, o sea, millas, es de una 79. Está en kilómetros. Este es de una 79. Ya. ¿Sí? Pero está en kilómetros y está en millas acá, pero si fuera el original de esta, estaría al revés. En kilómetros. Sí, está en kilómetros. Bueno, yo le he metido alrededor de 600 kilómetros. Ok. Y según los manuales, según todo el mundo, estas motos no se despegan sino hasta los 800. Sí. Entonces, antes de esos 800 no se puede cuadrar, porque estas motos hay que cuadrarlas en altas revoluciones. Sí. Para que ellas arranquen desde cero hasta los 8000. Por ejemplo, esta moto no ha visto más de 6000 revoluciones. De acuerdo. Sí, porque esa es lo que la tienes que tener debajo. Entonces, la sigo despegando. Todavía me falta carburar estas motos, es una galleta. Ajá. ¿Sí? Es decir, es bien difícil. Entonces, todavía sigo con el tema de la carburada, pero anda perfecto, y después de las 5000 revoluciones esto es un diablo. Es un diablo. O sea, los relojes funcionan, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto le has sacado en este periodo que le has andado, en donde te has como descosido un poquito? Esta moto tiene sexta y le he metido sexta y voy a 4000 revoluciones. No he podido sacarle lo que me da todo. Ajá. No da, porque no, aquí en Popayán es... ¿Dónde? Y no hace sino llover. Entonces, sí, estas motos, hermano, si yo veo que me dio a caer una gota, no, ni la pa saco. Sí, para adentro. Claro, sí. Entonces, por eso no la ando mucho. Me encantaría poder andar más. Ahorita que estamos en verano, pues ya la he podido, pues, andar un poquito más. Pero ¿vamos a llevarla, sí, a la pista o qué, Corona? Hay que llevarla a la pista. Allá sí la podemos despegar bien. Allá sí se puede despegar y se puede calibrar. Eso me toca, sí, llevar al genio, sí, y desarmar carburadores y cambiar agujas. Y darle un par de vuelticas. Un par de vuelticas. Ahí sí sería muy bueno. Sí, te acaba de dar la idea, ¿no? Sí. ¿Te costó cuánto cuando la compraste? ¿Qué compraste? Me imagino que en cajas. No, o... pues esto me llegó en una... Es más, el señor que me la mandó, me la vendió en esa época, era como en 3 millones de pesos. Ajá. Y era esta moto más otra moto. Ajá. Pero entonces, yo no sabía mucho, entonces el man me decía, mira, te estoy dando dos motos por una, pero uh-huh, la otra moto no sirve ni, es un pisapapeles, ya, no servía nada. Entonces esta moto costó 3 millones de pesos en esa época, pero ojo lo que compré, ¿no? Ajá. Y pues, y empiece a sumar y empiece a arreglarla. Y si digamos que a vuelo de pájaro, porque es que la salud mental de uno no tiene, pues, en un cuadernito cuánto se ha gastado, porque no. Yo se lo tengo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces el hombre está más enfermo todavía. Me gusta saber, ¿no? Mira,
¿Cuánto le has metido? Esta moto la tengo, si la traes a valor presente, es porque, todo toca comprarlo en Estados Unidos. Sí. Sí, pero hace 10 años el dólar estaba a 1.700 pesos. Entonces el relojito me costó hace 10 años ponerle que 300 mil pesos. Okay. Porque costaba en esa época $150. Ok. Pero vaya a comprarlo. Hoy es 400. Sí. Entonces a valor presente 600. A esta moto se le han metido, son aproximadamente 37, 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Con todo. Sí, así como con está. Con todo, así como está. Tome mi cheque. Pintura, todo. Y si tuvieras que venderla, porque, pues yo no sé si valga 40, así se los hayas puesto. Ah, sí. En el mercado. Sí, no sabemos. Pues, yo sé que no la vendes, estamos aquí, estamos claros, pero cuando la vendas, por favor, me llamas. Pero, ¿cuánto crees que valga? O sea, ¿cuánto crees? Si a vos te ponen en pues Facebook es, o en un marketplace. Mira, sí, para yo poder soltar esta moto, pues pucha, me tienen que dar, mucho. Primero tendría que estar necesitando, ¿sí me entendés? Sí. Tendría que, pues, pucha, algo me pasó, ¿sí me entendés? Tengo que sacar la plata, pues, para algo. Afortunadamente, pues, no ha pasado. Por espero ahora, que no pase y no me toca salir de todas las motos. Así sea. Entonces... Pero para que le muevan una casa tiene que pagar por lo menos 80, porque 80 es que el trabajo, sí. el coso, el cariño, y me ponen a patinar. Sí, 80 y lo pensás. Y lo pienso. Ahora, eso es el amor de uno. Sí. Cualquier persona puede decir, venga, es que estas motos no valen eso, tienen toda la razón. Eso sí es, depende del... Sí, probablemente si vos fueras el que la fuera a comprar, sí, y te dicen 80, te dicen, ah, pero no, venga, estoy y van a salir loco, a decir, estás loco, eso no vale 80. Pero para mí, para que yo piense, pues, en venderla. ¿Por qué? Pues porque fue la primera moto que restauré. Por el tiempo, es que no es solo lo que cuestan las partes, eso es de lo que cuestan las partes. Sí. ¿Sí? Consigas el man que le arregle el cigüeñal bien. Uh-huh. ¿Sí? Ojalá hubiera conocido los manes de Medellín, pues, que conozco ahora. Apréndase los manuales de la diferencia que hay de esta moto y de la otra, porque es que no estamos hablando que aquí, esta moto no tiene partes que no sean de ella. Comunes. Los exhaustos no son los mismos de la red vieja, no los tenía. Es más, ojalá que con este video saliera más gente que tuviera estas para poder compartir, porque hay muchas 76, 77, 78, pero estas tipo Daytona, las tipo Daytona. He visto otra en Cali, he visto otras que mandan en los grupos, pero así, por ejemplo, en este nivel de restauración, no he visto. Y ojalá saliera más. Sí, bacán, es una comunidad bacanísima, ¿no? Sí. Obviamente, hay cosas que no van a conseguir originales. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Esta moto tiene una particularidad, y es que antes era la RD350, ¿no es cierto? La RD350 era... Todo estaba agarrado, es decir, el chasis, el motor, todo estaba agarrado tornillo con tornillo, metal con metal, ¿no? Esta moto la trataron de suavizar y todo en esta moto, no hay un solo contacto metal con metal. Todo es con bujes, con bujes. De caucho. ¿Sí? Si vos ves, por ejemplo, mira esto, ¿sí ves? Ah, esto acá hay un buje. Sí. Hay un buje que agarra el timón a la horquilla, ¿listo? Si vos ves, por ejemplo, los posapiés. Acá adentro hay un buje de plástico, El motor tiene bujes de caucho, ¿sí? Todos esos bujes no los van a conseguir originales, no se consiguen, ¿sí? Ya. Afortunadamente hay una página en Inglaterra que se llama Jambits, que son especialistas en todo lo que se llama Jambits, todo lo que sea con Yamaha. Y ellos han reproducido todos estos bujes, ¿sí? Entonces todos los bujes son nuevos, pero no son originales. O sea que esos bujes, y pues es lo que me dicta el sentido común, va a hacer que esta moto vibre menos. Claro. Andando. Vibra menos. Y no me imagino cómo serían las 350, claro. porque vos te montás en esta moto de aquí a... Te das una vuelta de aquí a Cali y llegás con las manos, pues se te para la sangre. Así se te para la sangre de la vibración, ¿no? Y vos te das cuenta, de una hora en esta moto... Y la vibración, y las motos viejas, las motos setenteras, se te empiezan a parar la sangre de las manos y te empiezan a, claro. a hacer como un tintineo. Sí. Que es el amor, pues, por las motos viejas. Sí, hay motos más rápidas, nuevas. Sí, hay motos más, pero pues es el tema de las antiguas. No, y digamos que uno, y es lo que muchos de nuestros nuevos seguidores y suscriptores nos dicen, venga, con lo que usted le ha metido a la moto, usted se puede comprar una más nueva, más tecnológica, más segura.
pero al final es como el tema de la pasión, ¿no? Lo que lo mueve sí, a uno, sí, o sea, sí, no es razonable esta situación que padecemos muchos de nosotros. Y como esto es Vintage Garage y por supuesto que la moto de mis sueños, la RD400, no podría ser la excepción. Aquí la van a escuchar. Le vamos a dar una vuelta, le vamos a poner una cámara al piloto para que le dé la vuelta y ustedes vean cómo vibra, cómo suena mientras camina y desde luego cómo se ve ese panorama. Esto es Vintage Garage. No olviden suscribirse, denle un like, toquen la campanita. A ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda mucho. Vamos a ayudar a crecer esta comunidad que gracias a ustedes es de gente que de verdad está apasionada por las motos viejas o las motos clásicas, como los decimos nosotros, para sentirnos mejor. Antiguas. Antiguas también, por supuesto. Entonces, Vintage Garage, no se lo pierdan. 20.